Amigos, ya hemos vuelto de publicidad aquí en el Mundo Rojo, más rojo que nunca. Y vamos a hablar de ese acuerdo de la ONU eh, con los tiranos universales. También vamos a hablar cómo Biden ha desclasificado los papeles eh, del asesinato de Kennedy. Y hablaremos de esa búlgada, la nueva dos tramos y de las predicciones que tiene para el 2022. Pero antes de eso, quiero recomendarle... El collar de Isabel la Católica, amigos, este collar que está, bueno, ha hecho una edición ilimitada y nos la están quitando de las manos y además ahora lo tenemos para estas Navidades para regalarlo junto la pulsera de Isabel la Católica. ¿Por qué? Porque queremos hacer un homenaje a esa reina universal, Amigos, que cambió el mundo a esa reina que la necesitaríamos ahora más que nunca. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo. Ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica y ahora, como novedad, la pulsera de Isabel la Católica, un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llama ahora al 973-0101 y sé una auténtica reina, amigos. Y ahora, no solo el collar, sino también la pulsera de Isabel la Católica, en exclusiva aquí. En Distrito Televisión y además edición limitada para regalos de estas Navidades. Vamos a conectar ya con nuestra querida Meibor Petit. Buenas noches, Meibor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Ya desde Nueva York, ya sabemos que has recorrido las tierras de, la, de España y que lo pasaste muy bien, ¿no? Así es, lo pasé muy bien y tuve oportunidad. De conseguir mucha gente maravillosa que tuvo que huir del régimen de Nicolás Maduro para España y otros lugares de Europa. Bueno, Ivor, vamos a empezar con la siguiente noticia que habla del Estado mundial. Los tiranos socialistas pactan con la ONU. El embajador del régimen de Nicolás Maduro ante la ONU, Samuel Moncada, el 6 de diciembre pasado anunció lo que para él y el pueblo soberano de Venezuela es una victoria, que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya aprobado reconocer las credenciales del gobierno del presidente Nicolás Maduro como representante legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Esto no puede ser sino, esto no puede ser sino entender como un respaldo que le brinda a esa institución a un tirano que no tiene legitimidad alguna y que permanece en el poder no mediante elecciones libres y legítimas, sino con todo tipo de trampas mientras sigue empobreciendo a la gente y causando una migración de millones de venezolanos. Maduro, que no cabe olvidar, que es una persona que está perseguida por la DEA y además, amigos, dan 15 millones de euros por él desde los Estados Unidos. Maybor, esto... ¿Cómo se mueve este, estos tiranos de, de Hispanamérica que se están quedando con el control no solo de todos estos países, sino además con la ONU dando el certificado oficial de que lo que están haciendo está bien y que lo respaldan? Así es Jesús, y eso lamentablemente no fue únicamente este año 2021, sino que también en el 2018 cuando Maduro realiza elecciones... Que no son consideradas como unas elecciones libres y transparentes, inmediatamente pues, salió la ONU a respaldar. Eh, tenemos 16 países, 197, que hacen que no apoyaron esa posición del de régimen de maduro, que fue presentada. Me ahora, por... acércate un poquito más al, al micrófono porque no, no te oímos bien. A ver si hablando ahora. ¿Aló, aló, aló? ¿Me oyes? Ahora mejor, ahora mejor. Ok, entonces empiezo de nuevo, ¿verdad? No, 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 tú sigue, sigue, sigue. Ok, eh, vale la pena rescatar entonces el hecho de que nuevamente la ONU decide apoyar al régimen de Maduro y lo más complejo de este asunto es que fueron solo 16 países los que le dijeron no. Hay una organización dentro de la ONU, que marca directa relación con los grupos que están apoyando al socialismo del siglo XXI. Le hace el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, y ahora una nueva organización que se ha creado con el nombre de RUNASUR y que busca unir a los pueblos de América, los indígenas, los campesinos, de manera que podamos apoyar este modelo tan perverso. Eh, Meibor, eh, Biden ha desclasificado los documentos más polémicos, más polémicos. del asesinato de Kennedy. Eh, ¿Esto qué supone como novedad, esta desclasificación de documentos que la CIA no quería que se desclasificara? Mira, los expertos han señalado que esta desclasificación puede llevar a dos elementos claves. Uno de ellos es que eh, definitivamente fueron los movimientos uh, de los grupos vinculados directamente a la Unión Soviética para la época los que practicaron este asesinato en compañía y colaboración con los de grupos castristas que operaron. Vale la pena recordar que dentro de esa documentación salió información muy interesante sobre eh, quien fuera uno de los personajes señalados de ser el responsable del magnicidio, como fue el ex marín Lee Harvey Oswald, que vale la pena destacar que fue asesinado dos días después del de presidente Kenneth, así como también Marcos Díaz. Que fue calificado como un espía castrista que operó y que, bueno, fue señalado directamente sobre eso. También se habla de eh, la intención de la CIA y de varias agencias del gobierno de los Estados Unidos de ocultar esta información para no dar a conocer y quedar en evidencia que ellos no actuaron como se debía para proteger al presidente de los Estados Unidos en esa época. Pero al final, Maybord, ¿quién asesinó a Kennedy? ¿Lo, lo, lo que dijeron las fuentes oficiales o hubo detrás, alguien detrás de la muerte de Kennedy? Pues aún no se tiene esa información y esa es la gran pregunta que muchos norteamericanos se hacen porque todo indica que fue un complot y hay muchos que señalan que hubo una participación interna, que es lo más grave del asunto. Pues eh, quiero seguir hablando de participaciones internas y de aquello que pareció. Aunque parecía, parecía una cosa, pero que al final es otra cosa. Eh, después de casi un año, tenemos que hablar de qué pasó el 6 de enero en el asalto al Capitolio. Este, tenemos que saber si fueron 800 fanáticos sin ningún tipo de organización o era parte de un plan organizado. Contaban con apoyos dentro del propio Congreso de Estados Unidos que estaban asaltando eh, Maybor, Son muchísimas las cosas que se tiene que saber de ese asalto al Capitolio un año después. Un asalto al Capitolio donde vimos cómo la policía del Capitolio dejaba entrar a la gente. Vimos cómo miembros del Black Lives Matter estaban en ese asalto. No solo que, lo que digamos nosotros, ellos mismos grabaron imágenes dentro del Capitolio. Vimos como a toro sentado un policía le guiaba hasta la sala de representantes. Eh, la la gobernadora de, de Washington, la alcaldesa de Washington, no pidió ayuda eh, a, a, la, a la Guardia Nacional. Hay muchísimas cosas que se habla del asalto al Capitolio, un asalto al Capitolio que al final sentenció a señor Trump para que no se hablara de todo lo que pasó en esas elecciones que, que lógicamente, huelen fatal en todos los sentidos y que acabaron con la presidencia de los Estados Unidos. Eh, después de un año... ¿Qué podemos decir de ese asalto al Capitolio? Lo que todas las televisiones nos presentó, como que los eh, republicanos prepararon, y se notaron, prepararon ese asalto, ¿o ahí había algo más detrás que todavía no se sabe o no se quiere saber? Bueno, pareciera que no se puede saber todavía, al menos eso es lo que ha salido del de comité que se encarga de hacer la investigación y que está dominado única y exclusivamente por por demócratas que detestan a Donald Trump, así como también una de las republicanas que se conoce como Rino. Ella es Lee Cheney, que forma parte de ese comité y que, por cierto, esta semana, cuando se concluyó la discusión, eh, leyendo una serie de mensajes de texto que había recibido el jefe del gabinete del entonces presidente. Donald Trump y el excongresista Matt Meadow, eh, dejó claro que definitivamente no hubo una insurrección, puesto que cuando se empezaron a leer las informaciones, se habló de un texto que recibió el señor Meadow por parte del de hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr., donde este decía que era necesario parar esta violencia, al igual que unos uh, de las anclas de... Fox News, donde señalaban lo mismo y ellos señalaron que inmediatamente cuando la Casa Blanca entendió lo que estaba ocurriendo, se preparó para que el presidente diera una eh, declaración pública desde la oficina oval llamando a las personas que estaban en el Congreso en ese momento a irse a sus casas, cosa que ocurrió, razón por la cual muchos de los expertos han señalado que una vez que la señora Liz Cheney Dio a conocer esa información, dejó claro que no hubo una insurrección, sino que por el contrario, grupos que fueron unos afectos al presidente y otros no, entraron al Capitolio bajo sus propias riendas y nunca ordenados por la Casa Blanca. Vale la pena destacar que el, la persona que está en estos momentos bajo fuego, que es el ex jefe de gabinete de Donald Trump, el señor Meadow, pidió el Departamento de Justicia que abriera una investigación sobre lo que está haciendo el comité que está estudiando esto, porque señaló que lejos de buscar una información que diera respuesta a lo que los norteamericanos quieren saber, y es qué fue lo que ocurrió el día 6, lo que hay es una cacería de brujas para evitar... Que el presidente Donald Trump se presente nuevamente a las elecciones del 2024 y que de alguna manera quede inhabilitado por la narrativa que se quiere montar en esa comisión. Vale la pena también destacar que el señor Matt Mido ha solicitado que se averigüe también porque hay información oculta y una información que no necesariamente tiene que ver con lo que pasó en la Casa Blanca, sino más bien lo que ocurrió en el Congreso y que se quiere ocultar. Así que tenemos que seguir esperando respuestas, ya sería a través de los tribunales, porque el comité carece, eh, si se quiere, de confianza por parte de muchos sectores de la sociedad norteamericana. Uh -huh. Maybor, muchísimas gracias por estar en el mundo al rojo. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde Nueva York. Pues, eh, señor Vera, eh, después de un año, todavía hay muchísimas dudas, o sea, los medios de comunicación eh, generalistas nos presentaron que fueron los seguidores de Donald Trump, pero luego aquí, en este programa, vimos pruebas contundentes como la policía del Congreso, a las órdenes de Nancy Pelosi, eh, dejaban entrar a estos tipos, vimos como la misma policía escoltaba a todos los sentados hasta que llegara a la sala de los representantes eh, los, vimos imágenes como miembros de Bright Light estaban metidos entre toda la gente, como los mismos miembros de Trump la seguidora de Trump eh, muchos se negaron a, a entrar y le recriminaban que entraran y como a partir de entonces eh, se dejó de hablar de la de, de esa... Elecciones fraudulentas que hubo en Estados Unidos donde la momia ganó de la forma que ganó. Sí, digamos que a partir de, de ese día y ese momento fue cuando efectivamente ahí se produce un, un, un cambio. Eh, muy relevante con relación a, a, la, a la opinión pública, porque lo que se traslada, no solamente en Estados Unidos, sino globalmente a todo el mundo, es que Trump más o menos había querido dar una especie de golpe, pues llevando a toda la gente que llevó a partidarios suyos, eh, en fin, para echar un pulso ¿no? desde la calle al, al interior del Congreso. ¿no? Y, eh, hombre, yo no sé, esto va a pasar un poco... Como en el caso de Kennedy, ¿no? En fin, siempre hay muchas teorías y pasan los años, los años, y nunca en realidad llegas a saber bien las cosas, ¿no? Porque eh, siempre hay un nivel de ocultación de este tipo de cuestiones, porque además hay muchos poderes, lógicamente, inmiscuidos. Eh, a mí me parece que el error de Trump fue azuzar. A aquella digamos congregación de gentes es que iba desde todas cualquier parte de los Estados Unidos eh, y avisarlo con mucha antelación y creo que es bastante factible y que seguramente se produjo que sabiendo que eso se iba a producir aquellas fuerzas que estaban en contra de Trump dijeron bueno pues aquí le vamos a hacer la gran trampa y le hicieron esa trampa en la que en la que él cayó y eso fue al final efectivamente su digamos su tumba desde el punto de vista político porque eh, claro unos incidentes de ese nivel presentados de esa manera pues al final fue eh, un gran teatro pues probablemente lo que pasa es que ya le digo es muy difícil hay estas cosas que usted ha comentado y que son evidentes, pues se han visto, ¿no? La policía abriendo la puerta para que entrara la gente y dice, oiga, esto es rarísimo, ¿cómo que la, abriendo la puerta para que entre la gente? Es decir, ahí hubo cosas que eran muy extrañas. Y Trump, bajo mi punto de vista, pues se, se equivocó organizando eso tal como lo organizó y además de una forma tan evidente porque dio tiempo a los que quería ir, ir en su contra a organizar cualquier cosa, si querían organizarla, que parece que en efecto la organizaron. ¿no? Pues ahí queda, amigos, un año después todavía muchas cosas de saber, la verdad de lo que pasó en ese asalto al Capitolio el día 6, que la verdad no coincide con lo que transmitieron la mayoría de los medios de comunicación, que querían echar a Trump a toda costa. Pues ya sabemos todo. ¿Recuerda usted, perdón, don, don Jesús, lo que el reportaje este el de la revista Time, que lo que venía a decir es que tuvimos que llegar al límite, yo creo que era no al límite, es una manera de decir las cosas, en realidad tuvieron que ultrapasar ese límite porque lo que había que hacer era echar a Trump. Y eso lo hicieron, no sabemos si esto formaba parte del plan o no. Pero desde luego había una serie de cuestiones que sí que formaban parte del plan, que era quitarle la, el acceso a los medios de comunicación, eh, quitarle, censurarle en Twitter, censurarle en todas las redes sociales y, efectivamente, echarlo un poco de la oficialidad, de la vida oficial de la política de los Estados Unidos. Eso se hizo. Porque ellos lo reconocieron con, con la fortaleza que pueden tener las grandes tecnológicas, las grandes compañías multinacionales de los Estados Unidos y los grandes medios de comunicación que al fin y al cabo están controlados siempre por los mismos, que son por los grandes fondos, etcétera, etcétera. ¿no? Pues eh, amigos, ahí queda todo eso. Antes de irnos quiero leerles la siguiente noticia. Estas son las aterradoras predicciones de la Nostradamus de los Balcanes para el año 2022. A ver si nos ponen la noticia los compañeros. Ahí la tenemos. Otra noticia de la razón, señor Vera. Baba <laughs> <laughs> Banga, conocida como Nostradamus de los Balcanes, que murió el 11 de agosto de 1996 a los 85 años. Pero sigue teniendo una gran legión de seguidores en todo el mundo que siguen pendientes de las predicciones que hizo en vida y que llegan hasta el año 5079 fecha en la que según predijo el universo desaparecería. Así, esta mujer búlgara pudo ver con antelación los atentados del 11S, la disolución de la Unión Soviética, el incidente de Chernóbil o la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la pandemia del coronavirus y, cómo no. Su propia muerte. ¿Y qué predice esta señora para el 2022? Dicen cierto que no todo lo anunciado llega a ocurrir, pero la leyenda que acompaña a su figura dice que un 85% de sus predicciones se han cumplido. Por ello, muchos de los que creen en sus poderes sobrenaturales creen que el 2022 va a ser un año aterrador. Banga hizo cinco preocupantes profecías para el próximo año, relacionadas con catástrofes naturales y endémicas. La anciana que predijo la COVID indicó que el calentamiento global aceleraría el deshielo y eso provocaría la aparición de un nuevo virus letal en Siberia, que hasta ahora permanece congelado. Incluso quienes escapen morirán de una enfermedad horrible, anunció. Además advirtió que varios países asiáticos y Australia deberán prepararse para las consecuencias de los desastres naturales como inundaciones que se producirán en el 2022 y que podrían provocar un duro golpe a la llama estrecha economía mundial. También en Asia, más concretamente en India, Habrá varias zonas agrícolas que sufrirán las consecuencias de una plaga de langostas que atacará las plantaciones y que provocarán una gran hambruna. Asimismo, el incremento de la contaminación de los ríos hará que grandes ciudades sufran las consecuencias de la escasez del agua, agravada por nuevas sequías. Y finalmente, uno de los mayores temores de la sociedad desarrollada... La tecnología impactará de forma negativa y podríamos volvernos incapaces de distinguir la realidad de lo virtual. Pues ahí están las predicciones de esta señora, la nueva Nostradamus, eh, que ya ha acertado muchas cosas, pero es verdad que sus, según sus propios eh, seguidores no ha acertado. Bueno, tiene un nivel muy alto de acertos, casi un 85%, señor Felipe. Bueno, simplemente, a ver, todos sabemos que las predicciones en general. Pues, pues es... Eh, no, ¿Usted o sea, tiene dotes? No, no, no tengo ninguno. Yo, soy, yo, si, yo si tuviera algún tipo de dote eh, jugaría a la lotería. Bueno, ya, usted ya sabe que, que de cómo detectar un gilipollas, o sea, que eso ya es nada... Eso es un principio. Yo, ¿no? yo, le digo, yo le digo una cosa, en general el único dote que tengo yo y creo que tiene, gracias a Dios, todavía mucha gente es el sentido común, ¿no? Y ese es normalmente el mejor predictor del futuro, es simplemente tener un sentido común normal. Eso suele ser siempre un buen indicador del futuro. Mm -hmm. Señor Mera, <laughs> no esta sé. señora ha adelantado una cosa, sí. de los desastres naturales por el, eh, precisamente por el deshielo. Nosotros <laughs> hemos adelantado el, el gran gracia que podía acabar con, con la Tierra <laughs> y esta señora habla del que el, des, el, el calentamiento global podía sacar nuevos virus. Como el bueno, esto, ya es, que esto ya es lo que nos faltaba, ¿no? Ha dicho el virus siberiano, ¿no? Que este sí. se tiene pinta de ser todavía mucho peor que el que estamos padeciendo ahora. Yo espero que, que esto no se produzca, y menos en el 2022, porque en fin, eh, don Jesús, ya es que llevamos una llevamos una época bastante dura aquí eh, en España y en todo el mundo, ¿no? Caramba, con con el tema de los virus eh, que nos reímos un poco, pero no es para reírse, porque otra vez la situación está bastante complicada. Bueno, también habla de grandes hambrunas. Eh, en, en este caso en, en la India y en Asia eh, todo esto es como en fin don Felipe dice, ¿no? es, eh, hay gente que tiene visiones y efectivamente hay gente que ha tenido visiones y luego o sea, esas visiones pues se han producido más o menos de una determinada manera hay gente que tiene esa, esa cualidad ¿no? eh, desde luego hay que tener en cuenta una cosa si ocurre algo extraordinariamente complicado Imagínense, ¿no? Y estamos asistiendo a situaciones que son sospechosamente complicadas ya, ¿eh? Porque es de la pandemia que empezó hace ya dos años y ya y cada vez está peor. La luz, que está subiendo de una manera que es, que es imposible. Es que ¿Quién se iba a imaginar que, el, que la energía eléctrica sube como está subiendo, que el gas natural sube como está subiendo, que el gas la gasolina sube como está subiendo? La inflación. La inflación, que, que todo va a lo mismo. Ya solo nos faltaba porque el otro día eh, la Comunidad de Madrid también sacaba el tema del apagón, que hay que estar preparados por si hay un apagón, pero que no es una cosa de la Comunidad de Madrid, de la señora Ayuso, sino que lo han dicho los alemanes, lo han dicho los austriacos, los suizos. Es decir, Oiga, si aquí se produce un apagón mundial, pues no sé, no es que me lo esté inventando, es que lo dicen ellos. Efectivamente, claro, ya se puede producir cualquier cosa, porque un apagón significa que no funciona nada. ¿eh? No tendríamos cómo calentarnos, con lo cual, pues en fin, hay gente que se muría, moriría de frío y, otros de, eh, y habría un gran caos desde todo punto de vista. Pero bueno, estas son palabras mayores. Ahora, también es verdad, don Jesús... Que las cosas, las situaciones complicadas en el mundo, pues se producen. ¿eh? También Yo Jesús discurra... quiero hacer una reflexión antes de irnos y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y es una reflexión en general abierta. Curiosamente, todos los que tienen visiones ahora, la señora y e, históricamente, son siempre visiones malas, apocalípticas, negativas, ¿no? Y ojo, no pongo en duda las visiones que puede. Hay unos que aciertan y otros que no. Y, y casi que podríamos echar de menos los que tengan visiones buenas, ¿no? Ojalá hubiera visionarios que predijeran 2022 y cosas buenas, ¿no? Pero... Yo soy un tío positivo en general y me encantaría que dijera, no, mira, en el 2022 usted se va a ganar la lotería, eh, vamos a descubrir la cura al SIDA, yo qué sé, ¿no? Cosas noticias, que nos animaran a vivir, ¿no? Bueno, en el 2022, que saliera Pedro Sánchez de la Moncloa. Bueno. Ah, sería una gran predicción, sí. Pero esto no, eso no, no hemos tenido oportunidad de verlo, Jesús. Eso. Bueno, porque hay que predecirlo y que luego se cumpla. Sí, sí, sí. Bueno, señor Felipe, muchísimas gracias. Muchas gracias en a ti, don gracias, gracias por que, todo. Gracias por que haya a ti. pasado usted muy bien aquí. Muy bien, por supuesto. Siempre bueno estar aquí. Y, señor Vera, un placer, como siempre, tenerla aquí en el Mundo Rojo. Muy buenas noches. Bueno. Y amigos, nos despedimos de todos ustedes, eh, recordándoles que le vamos a dejar con un pequeño documental que a mí me ha encantado, eh, estaba en, en la red de YouTube. Felicitación a sus autores de la situación que está pasando en, en este momento la gente que quiere estudiar español en Cataluña. Se titula Ar de Cataluña. Nos despedimos de todos ustedes, recordándoles que sean buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta pronto, amigos. En 1954, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sentenció que la segregación racial debía terminar y que los niños de color tenían derecho a compartir clase con los niños blancos. En 2021, el Tribunal Supremo de España ha sentenciado que la inmersión lingüística debe terminar y que los niños catalanes tienen el derecho de recibir al menos un 25% de las clases en castellano. En la Luisiana de 1960, los niños de color no podían asistir a las mismas clases que los niños blancos. En la Cataluña de 2021, los niños castellano parlantes no pueden recibir en su lengua materna las mismas clases que los catalanoparlantes. En estas circunstancias, la pequeña Ruby Bridge tuvo que asistir a clase protegida para garantizar su derecho y el de sus compañeros. En estas circunstancias, un niño de Canet de Mar ha pedido protección a la Generalidad para asistir a clase y garantizar su derecho y el de sus compañeros. Actuando contra la ley, el gobernador Jimmy Davis negaba sus derechos a los ciudadanos negros. Actuando contra la ley, el presidente de la Generalitat de Cataluña niega sus derechos a los ciudadanos castellano parlantes. En Estados Unidos, el presidente Eisenhower se colocó junto a la familia de Ruby e impuso a los intolerantes la sentencia del Tribunal Supremo. En España, el presidente Sánchez abandona a la familia de Canet y junto a los intolerantes obvia la sentencia del Tribunal Supremo. En la Lucena de entonces la reacción de los intolerantes no se hizo esperar. En la Cataluña de hoy tampoco. Allí muchos se ocultaron tras las capuchas para amenazar a las familias de color. Aquí muchos se amparan en las redes para amenazar a la familia de Canet. ¿En qué lado de la historia quieres estar? Yo también exijo un mínimo de 25% de clases en español para mis hijos.